Bueno, felicitaciones a los niños de quinto grado de la primaria artística del programa. Y vamos a continuar con otro clásico también de la música británica, compuesto por John Lennon y Paul McCartney. All You Need Is Love. Roberto Gonzalo Ceballos, director académico de la Corporación Rafael Pombo, vuelven las grandes alianzas, un nuevo año donde una segunda lengua da un gran concierto, pero lo más importante, los niños y jóvenes que están inmersos en este proyecto. ¿Cómo nace la idea y qué se van a ver hoy? Bueno, para esta noche en la Catedral Basílica de Manizales vamos a presentar la quinta versión de la noche bilingüe. Esto es una combinación entre la enseñanza de la música, la práctica coral y la práctica de las segundas lenguas en Manizales. Hacen parte de las jornadas escolares extendidas, que es un convenio que tenemos muy hermoso entre la Secretaría de Educación de Manizales y la Corporación Rafael Pombo. Estos coros bilingües hacen parte de 12 instituciones educativas y de un gran programa que tenemos que se llaman las jornadas extendidas, que involucra también la primaria artística y los semilleros artísticos. ¿Cuántos niños están en el programa todo el año y cuántos niños también y cuántos jóvenes estarán hoy deleitando a la gran gente que ha llegado? Bueno, tenemos un total de 1.065 niños en todo el programa. Tenemos niños en diferentes veredas, en los barrios periféricos y otros que van a la sede de la Corporación Rafael Pombo. Para el concierto tenemos una selección de 200 niños estudiantes. Bueno, ¿y los repertorios cómo están organizados, cómo van a funcionar y cuáles son las canciones que definitivamente encantarán a este público maravilloso de la noche? Bueno, para este concierto hemos preparado música muy tradicional, muy popular del habla inglesa, pues rock tradicional de los Beatles, canciones como Yellow Submarine, Imagine, Yesterday, todas estas canciones conocidas, en una combinación también con canciones tradicionales colombianas. En la mitad del concierto vamos a tener una obra de teatro, un homenaje que le hicieron los chicos de décimo grado del Instituto Sinaí a su compañerito que pues, sufrió trágicamente murió trágicamente, entonces los compañeros hicieron a través de las jornadas extendidas un homenaje a la paz y lo vamos a presentar como un acto especial en el concierto.